Existe una fuerza, una atracción magnética, sin la que sería imposible evocar el sentido de la obra. ¿La belleza o su ausencia? La emoción. Es un triángulo amoroso entre el creador, su obra y el espectador. El autor no puede dar por finalizada la obra hasta que el espectador, mediante sus sentidos, elabora un juicio estético sobre ella. Es la mirada del espectador la que da vida a la obra. Son sus sentidos los que dan validez a la emoción. Y si el significado de la obra toma forma en la mente del espectador, ¿quién es, entonces, el artista? ¿Tú o yo?